the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Aquí estamos aquí chequeando la organización de esto, porque no podemos estar sin controlar esto. Buenas tardes. Aquí el jefe controlando la cuestión, la organización. Al final todo el mundo va adentro. Bueno, mis hermosuras, y aquí vamos con el video. Pero antes de comenzar, explicarles un poquito que voy a estar haciendo, además de un pequeño tour por acá por Tarará, como ya ven. Voy a hacer un vlog de estos días por acá en la discoteca, la playa, mostrarles un poquito de lo divertido que fueron estos 3 días. Bueno, aquí la compañera María de la Paz. No, esa es Minda. Yo siempre es Minda. ¡Echa! Gillian, qué destrucción. Ay, mía, ahora mismo me levanté de la cama. He vomitado la vida. No tengo deseo de nada reportando para ustedes. Tremendo oleaje que hay. Perras olas. Miren eso. Para acá sin hacerles aún el tour, porque estos niños están aquí y hay mucho oleaje y no los puedo dejar solos. Ya vean ahí cómo están las olas. Mamá, este chamaco tenía Celso con su tabacón y todo. Ay, Dios mío, estás transmitiendo en video. Bueno, a mí no me interesa, Celso. Ya tú estás ahí en video. Y están en directo. Darien, no. Saluda para acá. Darien, no, Darien con la Pamela en la mano. Dayanita. Miren aquí la destrucción en personificado. Maní, caballero. Mantequilla de maní para adorarse. Estoy aquí desde tempranito. Son las 8:30 de la mañana. Vean lo que dice aquí. Tarará Residencial. En esta zona que estamos, la mayoría de las casitas están arregladitas, se rentan. Esta es una de las casas. Bueno, todas las casas son iguales. Esta era la casa donde se quedaban todos los muchachos.
una casa más o menos grande con su cocina. La cocina tenía refrigerador, como ven ahí, una arrocera. Tenía 4 platos, algunos cubiertos. No me gustó mucho que no estaba del todo limpio. Tenía su comedor, aquí la sala, una sala bien amplia. Ahí se quedaron como 10 muchachos, ¿no? Esta casa era de 2 cuartos, ahí están viendo un cuarto, el cuarto más pequeño. Todo regado, por supuesto. Un bañito pequeño, que es este. Con la ducha rota. La ducha estaba así, la ducha estaba rota. Los lavamanos de ambas casas estaban tupidos. Y este es el segundo cuarto, que era bien, bien grande, estaba bien grande, amplio. Todos los cuartos tenían aire acondicionado. Donde estábamos había un aire roto. Por algún lugarcito de Tarará. Y comenzamos por este lugar, que es pegado a la avenida, la calle 32, que era cerca de donde estábamos hospedados. Decirles que todas estas casas de esta zona están reparadas. Todas las casas están en muy buen estado, arregladas, porque toda esta zona se renta. Pude averiguar un poquito y me estuvieron explicando que la zona 32 se renta completa. Entonces, por eso van a ver todas estas casas muy arregladitas. Pero no se vayan, porque les voy a estar mostrando lugares, una zona, donde las casas están totalmente abandonadas y totalmente destruidas. Y así, en este recorrido, les voy a estar hablando un poquito de Tarará en los años 80, de lo que era, o sea, de lo que fue. Y nada, sin más bla bla bla, como siempre les digo, vamos a comenzar este tour. Comenzar diciéndoles que Tarará, en los años 80, era un recreo de estudiantes cubanos. Pero hace ya muchos años pasó de ser eso a ser, casi nada. Y lo poco que queda solo es para el disfrute de una clase media o alta de turistas extranjeros que pueden pagar. Para las generaciones actuales, escuchar sobre Tarará pudiera asociarse con una especie de leyenda. Sí, claro, una leyenda. Esto es en el menor de los casos, porque muchos pudieran desconocer totalmente de que se trata de la insigne ciudad para pioneros, que fue habilitada y funcionó completamente en los años 80. Visitar estas instalaciones en ese tiempo era un sueño cumplido para todos los muchachos de aquella época, y para los de hoy, un sueño casi imposible. Se le llamaban épocas doradas, sí, ese tiempo tan sano, tan bello. Sin embargo, Tarará ya no recibe la garabía de ningún niño. Unas 500 casas aproximadamente constituían este conjunto residencial, pues hoy solo queda de eso menos de la mitad, ya que más de 300 están desalojadas. Después de ser esta instalación prácticamente abandonada durante la crisis que sumió el país en los años 90, los que eran lujosas instalaciones pasaron a ser un desastre. Tarará llegó a ser un sitio que no existía, una zona vacía a punto de convertirse en leyenda y nada más. Un lugar al que el mismísimo Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, calificara como el mejor embarcadero de toda Cuba. Sin embargo, de aquel que refiriera el escritor, queda hoy un mero recuerdo. Y la huella modesta de un pequeño punto náutico con un par de embarcaciones que ni siquiera se acerca a lo que exige una marina internacional de clase. Destrucción, como ven ahí, abandono. No se siente ni el cantar de los pájaros como en aquel entonces, hace 20 años atrás, que visité Tarará. La piscina completamente vacía y abandonada, llena de agua sucia. Muchísimas casas desalojadas y abandonadas también. Esta discoteca que sigue funcionando hoy día, pero para nada aquella vibra de los años 80, ¿no? Y principios del 2000.
aquí la Marina Náutica de Tarará, también completamente abandonada y desalojada. No se ve a nadie, señores. Es totalmente una tristeza ver todo esto, cómo se está echando a perder, cómo se está cayendo a pedazos. Lo que pudiera ser hoy un complejo turístico espectacular es hoy una tristeza total. Pero bueno, se dice que no todo está perdido, de que hay buenas noticias. No sé qué creen ustedes. El Ministerio de Turismo Cubasor ha decidido arreglar la instalación de a poco. El objetivo no es tener un centro recreativo común como otro cualquiera. Pero ¿qué creen? Se necesita una inversión de al menos 12 millones de dólares. Nada, señores. Dentro de unos años tal vez la situación cambie y se haga de esta instalación lo que fue algunos años atrás. No perdamos las esperanzas. Pese a toda la crisis y toda la situación que hemos pasado, Tarará nunca se ha dejado de rentar. Siempre, de una forma u otra, casas han estado ocupadas, o sea, han estado rentadas, y sobre todo en temporadas altas, como lo es de noviembre a marzo. Estas casas son rentadas por noche, están expresadas en moneda nacional. El pago podrá efectuarse en efectivo o en tarjeta en IMN. En aquellos puntos de ventas que tengan habilitadas este servicio, o también pueden hacerlo por pagos online. Los precios acá varían en dependencia de la temporada, de la proximidad al mar. Hay muchas ofertas variadas. Les voy a estar dejando las ofertas por ahí para que ustedes las vean, las lean. Y si quieren rentarse en alguna que otra casa, ahora viene julio, agosto, y no hay nada mejor que estar cerca de la playa. Las casas más lujosas y más hermosas que van a ver, todas tienen piscina, pertenecen a una cadena que se llama Royal. Por lo que pude averiguar, esta cadena la renta mucho el turismo desde su país, o sea, se puede rentar desde el país donde estés. Igual, siendo cubano, puedes rentar alguna casa de estas. Ahora sí les aviso que es bien cara y se paga en MLC, o sea, euro o dólar. Hasta aquí este tour. Espero que les haya gustado un montón.